Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya 25 de octubre del año 2016, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta ciudad y puerto. Yo agradezco mucho el favor de su atención que nos esté acompañando en esta noche y lo invito a que se quede con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política que le tenemos para este día. Después de haber escuchado el tema de hoy en el espacio de Lo Facho con Temo Terán, bueno, pues temas que son de gran relevancia, sobre todo porque nos habla de medicinas alternativas como la ozonoterapia y otras más que son precisamente para aliviar el dolor, las células madre que tanto se están utilizando actualmente. Bueno, eso y mucho más durante el espacio de Temo Terán. Y bien, iniciamos con la información. Fíjese que hoy el senador de la República, Raúl Cervantes, solicitó licencia para separarse su cargo dentro de la Procuraduría General de la República, en tanto se habla que podría suceder en la Procuraduría a la actual representante de esa dependencia, Arely Gómez, quien estaría a cargo ahora de la autoridad de la función pública. Y en ese sentido, el presidente Enrique Peña Nieto contempla cambios en el gabinete que se podrían dar en las próximas horas, según lo da a conocer una fuente ligada a la presidencia de la República. Luego de la solicitud de licencia de Raúl Cervantes, se habló insistentemente de estos cambios, que son cambios que se dan en este año, que ya son más de 3 cambios los que se han dado en el gabinete presidencial, de tal manera que Raúl Cervantes, quien era aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría constituirse como serio aspirante a la titularidad de la Procuraduría General de la República, precisamente cuando están todos estos hechos, todos estos casos que se ventilan, que tienen que ver con la procuración de justicia en nuestro país. En cambios que se venían venir, en el caso de Arely Gómez, bueno, pues estará también ahora en lo que es la función pública. Vamos a ver hasta qué horas se oficializa estas remociones que ya se han dado, pues que en los trascendidos, que de manera extraoficial se sabe, estarían dándose en las próximas horas. Y bien, fíjese que durante las temporadas de norte y lluvias, que son las que hemos sentido durante los últimos 2 fines de semana, se han registrado daños en los semáforos y en algunas vialidades. Así lo reconoce el director delegado de tránsito de esta localidad, Freddy Escobar Huervo, quien, bueno, pues menciona que es importante también que se conozca cuáles son los sitios con mayor problemáticas viales, porque aunque no están los semáforos funcionando, pues sí le pide a los conductores que asuman con propiedad la parte que le corresponde, y es hacer un alto aunque tengan preferencia de paso, porque ¿qué ocurre? Traen una preferencia de paso y se les ocurre no hacer alto, viene un vehículo que tampoco tiene precaución y se registran los accidentes, que son comunes, que afortunadamente en este año no se han registrado muertes por accidentes, pero que debieron evitarse. Sin embargo, no es así, y eso precisamente lo señala el delegado de tránsito de Coatzacoalcos. Vamos con él. Tienen que ser extremas precauciones, principalmente a evitar si hay lluvias muy fuertes, mejor pararse en un lugar donde se sientan seguros que no se inundan. Ahorita, ¿cuánta gente va a tener esos problemas, no? Fallas eléctricas por estas cosas. Hay mucha. Lo que va de la temporada de lluvias es como 200, nomás no sé exactamente. ¿En qué puntos son? Pues en los puntos donde principalmente, como Juan Escurpia, un malecón donde se inunda, pero ahora sí nadie puede contra la naturaleza, ya no es, es algo que no se puede evitar. ¿Cómo lo ayudan ustedes? Pues a sacarlos del lugar, a brindar la atención con personal, con alguna droga, pero sacarlos del lugar de donde se quedan. Delegado, y ahorita comentan las lluvias y las tormentas eléctricas, ¿han habido semáforos que han salido de sus Así es normal. El semáforo tiene un sistema electrónico que a veces las descargas eléctricas, la variación de energía, se llegan a quemar, se llegan a dañar unas piezas y quedan fuera de funcionamiento del semáforo. Los
sin embargo, con el apoyo del señor alcalde, que les da una reparación inmediata y que demora cuando mucho 2-3 días ya que no haya las piezas. Oye, ¿cuántos cruceros son los que se han...? Bueno, ¿qué crucero es el que regularmente falla? Es variable, es variable. Tenemos Francisco Quijón Osorio, Palmas Malecón, Independencia Malecón. O sea, son variables todos los... ¿Hasta cuánto tiempo llegan a estar descompuestos? Porque vemos que algunos sí tardan semanas, inclusive meses. No. Tardan mucho tiempo cuando algún accidente y que después se entera ese enojo. Pero pues ahí sí, en lo que se hace el trámite del responsable que tiene que pagar los daños, no podemos apagar el semáforo antes, ¿sí? Si no, ya no lo pagan. Gracias. Oiga, en el tema, ¿cómo están ahorita con los agentes? ¿Cuánto personal tienen? Bueno, personal tenemos tanto personal del ayuntamiento como del estado, pero nos apoyamos también con que es Ciudad Pública, con Ciudad Civil, no es lo único. ¿Pero de cuánto tienen ahorita, pues? Oye, el proceso de entrega-recepción, ya les informaron cómo va a ser. Bueno, eso ya es directamente Jalapa. Todo ese proceso lo lleva a Jalapa. ¿Y ahorita nosotros van a trabajar normal? Normal, nosotros tenemos los informes, entregamos o reportamos todo lo que tenemos en cada delegación. Pues ahí está precisamente este tema que tiene que ver con los semáforos y respetar los señalamientos, hacer caso precisamente a lo que se refiere a el tema de las bocacalles, aunque tenga usted preferencia de paso, tome usted precauciones para evitar accidentes que se pueden evitar, valga la redundancia, y que no se toman con la seriedad debida, principalmente los que vemos y observamos a diario. Gracias, Pepe, ha quedado restablecida. Y bien, los que observamos que regularmente no están respetando, pues son los taxistas, son los urbaneros, los que no tienen ese respeto a lo que es hacer alto obligatorio, aunque tengan pues ahí la boca calle, aunque ellos tengan la preferencia, y esto hace que estén en la lista de los principales causantes de accidentes viales. Entonces los conductores, los particulares, bueno, sí lo están haciendo, no obstante hacemos reiterativo este llamado. Y por otro lado, en el ámbito nacional, le comento que hoy no acudió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Las razones no se sabe, pero lo cierto es que en una primer llamada, que era a las 13 horas, no acudió a la sede del Partido Revolucionario Institucional, donde queda esta comisión, y ahí sus 5 representantes estuvieron esperando hasta hoy a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que habrían ya ellos decidido que esta instancia habrá de sesionar el día de mañana a las 13 horas para emitir una resolución final en torno a la falta de alegatos y pruebas que debió presentar Javier Duarte para seguir dentro de las filas del Revolucionario Institucional. Yo creo que a esas alturas pues no le interesa. Lo cierto es que mañana tentativamente se dice que a las 13 horas habrá de sesionar esa Comisión Nacional de Justicia Partidaria y emitir su fallo, que sería eminentemente la expulsión de Javier Duarte en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Pero además, también Alberto Barajas, quien fue quien denunció a este gobernador con licencia, y a otros más de sus principales colaboradores, también ha metido en esta denuncia, en esta queja, al gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Y mientras tanto, Flavino Ríos Alvarado dice que él no debe irse, porque él no estuvo precisamente
pues manejando recursos, y que pues nada tiene que ver que haya sido colaborador de Javier Duarte. También junto con Flavino Ríos están considerados otros 13 personajes, en total serían 15. Estos 13 personajes son exfuncionarios, actuales funcionarios y diputados federales, en los cuales también se ha dicho deben irse, deben separarse de su cargo. Sin embargo, no han sido citados aún a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional. La cita solamente fue el día de hoy para el gobernador con licencia Javier Duarte Ochoa, pero no acudió, y ya esta noche han sesionado y han dado a conocer una nueva fecha, que será mañana martes a las 13 horas, para decidir finalmente en un fallo lo que pues ya se ve venir, la aplicación del artículo 227 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que señala que por la violación a los mismos, el socio militante sería expulsado de las filas de ese partido político. Pero bueno, ahí está. No acudió, y bueno, pues sabría que si acudía, eminentemente pues ya se daría su detención. Hay una ausencia de Javier Duarte desde hace 13 días. La Procuraduría General de la República dice que lo andan buscando por cielo, mar y tierra. Y bien, por otro lado, en el ámbito local, le comento que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento ha hecho un llamado a los ciudadanos para guardar agua. Esto debido a que durante estas lluvias la turbiedad que arrastra palotada, lirios y demás basura provoca el cierre de la presa Yuri. Este llamado lo hace Genaro Montiel, quien es encargado de ese programa dentro de ese MAPS del área operativa. Nos da a conocer ese llamado a los ciudadanos. Vamos con él. No ha afectado, gracias a Dios, como en otros años, que han sido, sí, luego hasta un día se tiene que cerrar. Igual ahorita nos ayuda mucho la cuestión de los pozos de canticas para que en varias regiones, por ejemplo en Poniente, no se sienta tanto la suspensión del suministro. Una vez que se asienta los sedimentos, se vuelve a abrir. Y en cuestión de 2 horas más o menos, estamos ya con el servicio normal. ¿Sí? ¿Para qué nos ocupamos? Sí, Genaro Ríos Montiel, jefe del Departamento de Cultura del Agua. Ahí está la CEMAPS haciendo este llamado. Recuerde que es necesario que usted almacene agua, pero los depósitos de agua que usted almacene dentro de su hogar deben estar tapados para evitar que sean centros de reproducción del mosco Aedes aegypti, y con ello, bueno, pueda tener usted complicaciones en su salud por dengue, chikungunya o zika, que son los padecimientos que están afectando a la población, sobre todo a los niños y a las personas adultas. Y por otro lado, los integrantes del Comité de Huazuntlán, encabezados por José Luis Hernández, hacen un llamado para ser tomados en cuenta en el saneamiento de esa región. Esto en virtud a que han sido desplazados. Este llamado lo hace José Luis Hernández, integrantes del grupo. Vamos con él. García, soy técnico de desarrollo comunitario de los Tuxtlas. El motivo de del comunicado de prensa es que a través de lo que es el comité de cuenca, que aquí están los señores, estamos gestionando un proyecto ante la Cámara de Diputados, y aquí estamos conminando a las diputadas María del Carmen Pineta Vargas y la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes. La primera diputada es la secretaria de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y la diputada Noemí, bueno, es vocal de la Cámara de Hacienda y Crédito Público en la 60ª legislatura federal. Lo que estamos haciendo, bueno, es una propuesta de restauración de 4.500 hectáreas. 4.000 hectáreas son para proyectos de cultivos de sombra. La idea es, todas las acciones que se han desarrollado, que se han hecho de reforestación, ahora la idea es aplicarles valor agregado, como el café, tepejilote, la vainilla, otros productos que se consumen en la región, pero que necesitan ser apoyados. Las otras 500 hectáreas son de restauración, o sea, lo que haríamos es reforestar 500 hectáreas más. Y bueno, aquí la idea es, con estas 500 hectáreas, es crear corredores biológicos.
¿por qué los corredores biológicos, de cierta manera, toda el agua que se abastece aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Soconusco, Luta y Acayuca, el agua proviene de la sierra? Entonces, estamos hablando de las dos presas, que es Yuribia y el Platanillo, las cuales abastecen a todo el sur de Veracruz. Entonces, la invitación a las diputadas a que apoyen o gestionen este proyecto en el presupuesto de egresos de la Federación del 2017 es que lo apoyen, porque estamos hablando de 4 municipios. El monto es aproximado de unos 20 millones de pesos, estaríamos hablando de 5 millones por municipio. Y estamos considerando de 30 a 35 comunidades para los 4 municipios. Entonces, el impacto de este proyecto regional es de suma importancia. ¿Por qué mencionan las dos presas? Bueno, a pesar de sus conflictos, ustedes ya saben, pero nosotros estamos trabajando por el agua de la sierra. No la administramos, no tenemos problemas con eso. Incluso, si hablamos de SEMAS, SEMAS ha estado cumpliendo los compromisos del 1% del pago por servicios ambientales, con ellos no tenemos problemas. Pero en el caso de Tatahuicapan, nosotros estamos trabajando por la producción del agua, no por medirle el tamaño a los, al caudal que entra. Y si usted tiene alguna duda respecto al horario de verano, les decimos que este habrá de concluir el próximo día 30. Usted tendrá que atrasar una hora sus relojes el sábado 29 y el 30 tendrá un nuevo horario. Ese horario estará rigiendo durante los próximos 6 meses con el fin, dice la Comisión Federal de Electricidad, de tener un ahorro en la energía. Por eso es importante que usted sepa cuándo es el horario y concluirá hasta el próximo mes de abril. La fecha es el sábado, usted podrá cambiarlo antes de irse a dormir para que ya usted esté con un nuevo horario que será menos una hora el próximo domingo 30 de octubre y así no tenga usted los contratiempos o los sobresaltos, que ahora sí podrá usted dormir una hora más, que es principalmente la queja de los ciudadanos, porque en realidad pues no ven traducido el beneficio en los recibos de la luz cuando se paga. No hay ningún beneficio, pero la autoridad, en este caso de Comisión Federal de Electricidad, dice que sí hay un ahorro importante, sustantivo, en lo que es el ahorro de energía. Pero bueno, ahí está. Los ciudadanos seguimos pagando lo mismo en torno a lo que es el costo de la energía eléctrica, hasta más porque el subsidio en algunos casos ya han sido quitados a los ciudadanos, a quienes son los usuarios de Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, en el ámbito local, la profesora Mirna García Ábalos habla en torno al tema de la Escuela Primaria Constitución, en donde la maestra María de los Ángeles Linares, en lugar de enseñar a los niños a aprender en las diferentes materias, lo que enseña es a dar el bullying, a hacer de menos a los menores. Y los padres cansados decidieron tomar las instalaciones de este plantel. Vamos con ella. ¡7:46 a la 1! La mañana. Bueno, aquí ellos tienen que dialogar con padres de familia y sobre todo buscar el beneficio de los alumnos. En ese tenor me imagino que van a quedar con la maestra de 5 grados para llegar a un acuerdo de que el sueño no beneficiaba a los alumnos. Aquí se da la decisión de la supervisora, ella sabrá si manda otra maestra o si viene la maestra. Tiene que dialogar con los padres de familia y harán el acuerdo. ¿No se había puesto una queja por parte de los padres de familia? Nosotros, como Regidoría de Educación, el siguiente número ganador estamos siempre es pendientes para a la decisión de los padres. Número... Entonces, es cuestión de la supervisora. Invitamos a nuestros amigos de Argentina, por favor, acompáñenos. ¿Quién es la supervisora? Sean amables, acompáñenos para realizar la entrega. ¿Qué zona es? Gracias. Es de la zona. El siguiente número ganador es el número 55 a la 1. 55 a la 1:30. 55
a las 2. Bien, pues ahí está la profesora Mena García Ábalos diciendo las acciones que también como regidora está tomando para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando en la Escuela Primaria Constitución ubicada en la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo. Y por otro lado, ya hay información en torno a Arely Gómez, la titular de la Procuraduría General de la República hasta el día de hoy, en el que está prácticamente dejando el cargo. Se ha hecho oficial la salida de Arely Gómez como titular de la PGR y además dando a conocer y confirmando lo que había trascendido esta mañana, su salida de la PGR para ir a ocupar un nuevo encargo en lo que es la Secretaría de la Función Pública. Ahí ha sido una encomienda, una decisión que ha tomado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en torno a estos cambios en la Procuraduría. Entrará el senador con licencia, Raúl Cervantes, quien ha dejado el cargo también esta mañana. Y a ese respecto, Arely Gómez González, a través de su cuenta de Twitter, ha señalado esta noche que se despide de la Procuraduría General de la República, agradeciendo la confianza depositada por el presidente de la República en torno a esta encomienda de colocarla en el cargo que ahora deja. Pero además, dice, concluyo este ciclo con la certeza de que nuestras instituciones seguirán trabajando en beneficio de los ciudadanos. Así se despidió precisamente al darse a conocer que dentro de algunas horas oficialmente ya dejará la titularidad de la PGR para que asuma inmediatamente el cargo de titular de la lo que es la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, de tal manera que hizo un agradecimiento público al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y bien, por otro lado, el día de ayer estuvo aquí en Coatzacoalcos el diputado federal Gonzalo Guízar Valladares, representante del Partido Encuentro Social. Habló del tema de Javier Duarte, gobernador con licencia del estado de Veracruz. Dijo que no solamente Duarte se debe ir a la cárcel, sino también algunos de sus principales colaboradores. Vamos con él. En esta mañana, yo quiero de nuevo agradecerles aquí en compañía del presidente del partido, mi amigo el doctor Oja Sandoval, mi esposa Rosa María, que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradecerles a ustedes, los medios de comunicación de esta región sur de Veracruz, la oportunidad de comunicarme con ustedes. En primer lugar, quisiera yo tocar un tema obligado, que además decíamos en la plática previa que tiene una resonancia similar a la del primer debate Donald Trump con Hillary Clinton. En ese sentido, el tema de Duarte, es gobernador afortunadamente de Veracruz, que saqueó las arcas de Veracruz con su bola de cómplices. Por supuesto que es un tema que en primer lugar lamentamos que suceda, porque lastima la política, destruye las instituciones y sobre todo mitiga la confianza del pueblo, la aumenta, decepciona al ciudadano, y eso para nosotros es lamentable, es triste. Pero por otro lado, con toda la energía decirles que no solamente Duarte debe estar en las redes sociales, no solamente Duarte debe de estar en los temas de justicia, en la Procuraduría y en las instituciones derivadas de ella, sino que toda su bola de amigos, los que gobernaron con él, los que hoy tal pareciera que no existiese y que el único corrupto fue Duarte. Al contrario, Duarte a lo mejor fue el más corrupto, pero también tiene cómplices. Nosotros, como diputado federal, como ciudadano veracruzano, como político, como actor, como partido, estamos obligados a decir que vamos a ser garante para que se haga justicia en Veracruz y que este acto reprobable que atenta contra la ética pública
sea sancionado drásticamente en el sentido de que regresen el dinero que se robaron. Es una tesis ciudadana, es un anhelo de los ciudadanos que lo que se llevaron de las arcas, que son más de 35 mil millones de pesos que están en juego, derivados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, que incluso interpuso ya... Ahí está. También Morena y el Partido de Encuentro Social se habrían convertido en los principales interesados en que cuando se encontraba aún en funciones Javier Duarte, y aquí lo dijimos nosotros con suma importancia y puntualidad, el hecho de que se le iniciara un juicio político no se pudo, no lo quiso la mayoría del PRI, que ahora se podrían convertir en cómplices, y ahí están los resultados. Ya es cada día incalculable el número de recursos, el número de hechos que se registran y que, bueno, pues no parece ser que no tiene fin. Ahora se sabe que poseía dentro del rancho un hospital para caballos pura sangre, que habría adquirido joyas con un valor incalculable, que había adquirido más de 25 inmuebles en Nueva York. Todo, dice la Procuraduría General de la República, no nosotros, con dinero del erario público. Y ahora vamos al comentario político de nuestro compañero José Luis Pérez Negrón, como todos los martes. Vamos con él. El pasado 18 de marzo, el puente Coatzacoalcos 1 cumplió 54 años de haber sido inaugurado, mismo tiempo que llevan cobrando la cuota de peaje a los miles de automovilistas que transitan a diario por esa vía de comunicación. El tema del puente Coatzacoalcos 1 ha sido bandera de campaña de muchos candidatos a diputados, alcaldes, que han prometido su reubicación o su eliminación total. Sin embargo, esto ha quedado solo en buenas intenciones y en promesas de campaña. Vale la pena señalar la utilidad de esta caseta, que no es otra cosa más que redituar jugosas ganancias para los gobiernos en turno. Ahora cobra este derecho el gobierno estatal. Sin embargo, también valdría la pena preguntarnos, ¿en qué municipio de la República Mexicana sus habitantes tienen que pagar por transitar dentro de su misma jurisdicción? El caso de Coatzacoalcos es único en la República Mexicana, ya que habitantes y ciudadanos como de localidades de Mundo Nuevo, Allende, La Cangrejera, que son habitantes que pertenecen al municipio de Coatzacoalcos, tienen que pagar por transitar dentro del mismo municipio. En otros lugares donde hay casetas de cobro, hay vías alternas donde no se paga. En Coatzacoalcos no tenemos otra opción más que pagar. Si transitamos por el puente Coatzacoalcos 1, por el 2 Antonio Dovalí Jaime o por La Panga, hay que pagar un peaje para poder atravesar el río. Estas condiciones no son justas para los habitantes de esta región. Ojalá y las autoridades pongan atención en esto y de una vez por todas o se reubica la caseta o se busca una vía alterna que sea gratuita para todos los ciudadanos. Para Imagen y Política, José Luis Pérez Negrón, su servidor y amigo. Muchas gracias. Atinado el comentario político de José Luis Pérez Negrón respecto a esto que es un elefante blanco. Le metieron dinero a donde no debieron meterle y hoy las carreteras y autopistas de nuestro país en estado desastroso, pero no en nuestro país, en el estado, aquí en esta región. Bien, nosotros agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche. Lo invitamos para que mañana en punto de las 7 de la noche esté con nosotros con más noticias. Gracias. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Lo invitamos también, por supuesto, mañana a partir de las 9 de la mañana, SOS 911, con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Seda. No se lo pierda a partir de las 9 de la mañana y a las 7 de la noche tiene una cita con una servidora con más noticias. Posteriormente, Carol Espinosa en Rumbo a la Cima. Gracias. Muy buenas noches. Cuídese mucho.